Good evening, everyone. How are you? Hola, ¿cómo están? ¿Sí me escuchan? Yo soy teacher. Sí, sí me escuchan. Oh, good. Thank you very much. Gracias. I am Martha. I'm going to be with you during these 4 weeks in the beginners number 2, right? So today we get started. So before that we get started, questions so far about the virtual platform, contents on it. Antes de que comencemos, ¿verdad? Mi nombre es Martha Campos. Un placer estar con ustedes. Vamos a estar durante estas 4 semanas en el principiantes 2, ¿verdad? No sé si antes de comenzar ustedes tienen alguna pregunta acerca de su plataforma virtual, alguna inquietud que tengan, algo que les pueda ayudar antes de que comencemos. Questions so far? No questions. Awesome. So 5 minutes before that we finish the class, I'm going to ask if you are here right or not. So I will request if you can say present right or I'm here while I'm checking that you are on the list. En el caso de la lista, 5 minutos antes de que nos vayamos, les voy a estar pasando lista. Les voy a llamar por un nombre, un apellido, y les voy a agradecer mucho que me contesten con un present o I'm here, ¿verdad? O estoy aquí, ¿verdad? So I do understand that we are 30, so we are going to try to do it the best that we can with everyone's participation and so on, right? Voy a intentar hacer lo mejor que pueda para que todos participen, para que todos interactúen, ¿verdad? En el caso del principiantes 2. Beginners 2, it's like just a recap from the beginners number 1, so most likely the contents are going to be the same. En el caso del principiantes 2, es como un repaso del principiantes 1. Los contenidos prácticamente van a ser o vamos a tener casi lo mismo, ¿verdad? So let's see, let's get started. Any question before that we get started on the class? ¿Alguna pregunta antes de que comencemos con la clase? No. No questions. Okay, if there are no questions, okay, good. So, si no hay preguntas, let's get started. Vamos a comenzar entonces. Veamos. I'm going to share my screen and I'm going to appreciate it that you let me know that if you're able to see it or not, right? So, les voy a agradecer mucho si me dejan saber si pueden verla o no la pueden ver. Eso me va a ayudar a mí a saber cómo estamos con las presentaciones. Let's see. Let's share. Are you able to see it? ¿Sí lo pueden ver o no lo pueden ver? Yes, teacher. I see. You see it. Okay. Welcome, right? The first thing is welcome. Good evening, everyone, and this is Beginners Module 2, and I'm Ms. Martha Campos. You can call me Martha, you can call me Ms. Campos, either or, the one that you feel comfortable with. Bienvenidos, ¿verdad? Este es el nivel número 2. Me puede llamar Ms. Martha, Ms. Campos, el que usted le parezca mejor, teacher, ¿verdad? En el que usted se sienta cómodo. Let's see, this is just for you to know. Esto es solamente para que ustedes lo sepan. Es una especie de calendarización. Today we get started. We started on this coming 23rd, right? And we are going to finish this week on the 26th. Comenzamos hoy, que es el 23, y vamos a terminar esta semana, que es el 26, ¿verdad? Viernes, porque hemos comenzado martes. So this module is going from today, the 23rd, up to March the 18th, right? The first evaluation is the same evaluation that you have in the virtual platform. We are going to take it the next coming week. That is going to be Thursday 4th. And the last evaluation is going to be the last day of the module. That is going to be March the 18th. So in este caso tenemos que la primera evaluación va a ser el día jueves 4, que va a ser la próxima semana, ¿verdad? Y la última evaluación es el día jueves 18, que va a ser el último día del módulo, ¿verdad? Las evaluaciones son las mismas que ustedes tienen en la plataforma virtual, ¿verdad? In the virtual platform, advance as much as you can, right? Avance con tanto como usted pueda.
Usted ya conoce cómo puede ir avanzando, ¿verdad? Para que llegue al 80%, que es bastante necesario. So we are going to have in the session one, we are going to be studying simple present. In the session number two, we are going to be studying quantifiers and plurals. In the session three, we are going to have demonstratives. In the session four, plurals and demonstratives. And in the session number five, we are going to study the modal can and the present continuous, right? En la sesión 1 vamos a estudiar presente simple. En la sesión número 2 van a tener quantifiers, que son para dar cantidades, y también vamos a tener plurales. Vamos a tener los demostrativos, que van combinados con los de acá arriba, y pues por consiguiente vamos a tener plurales y demostrativos que van combinados estos dos, ¿verdad? En la última sesión vamos a ver el modal can y el presente continuo. Questions so far about this or any comment, any question before that we go on our business? Antes de que comencemos, ¿preguntas hasta acá? Mi teacher. No question. Dígame. Good evening, teacher. Good evening, tell me. Es un gusto verla de nuevo. ¿Quién es? ¿Quién es? Liz. Oh, Liz, how are you? Good to see you, Liz. Why are you doing here, Liz? ¿Cómo está? Bien, gracias por preguntar. I truly appreciate it. Thank you. Me disculpo por haber entrado un poquito tarde, pero quisiera saber algo que yo no escuché en la reunión y que quisiera que usted me lo aclarara. O sea, las clases ya no son de lunes a jueves, ¿verdad? Sino que son de martes a viernes. No. Las clases siempre son de lunes a jueves. Lo que sucede es que hoy hemos comenzado día martes, ¿verdad? Recuerden que son 4 sesiones por semana, entonces para cubrir sus 4 sesiones vamos a necesitar terminar el día viernes. Pero el lunes nos vamos a ver, ¿verdad? Que sería de lunes a jueves nuevamente, sí. Ok, perfecto. Esa era mi duda. No hay problema. ¿Alguna otra duda que tengan? No, más. Good evening, teacher. Good evening. Excuse me, no puedo poner ahorita yo mi cámara, teacher, pero igual me acabo de incorporar a la reunión, y perdone, ¿qué es lo que dijo del viernes? Que este viernes vamos a tener clase, pero solo va a ser esta semana, solo va a ser del día de hoy, ¿verdad? Tomemos en cuenta que son 4 sesiones por semana, entonces hemos empezado martes 23, las 4 sesiones para que las completemos va a ser el viernes 26, pero el lunes, que va a ser primero de marzo, nosotros vamos nuevamente de lunes a jueves, ¿verdad? Y así sucesivamente las otras 3 semanas que nos harían falta para terminar este módulo. De lunes a jueves. Sí. Okay, thank you. You're welcome. You're welcome. Okay, question so far. ¿Alguna otra pregunta? Diga. Como yo soy nuevo en su grupo, quería saber si el material que va a darnos en la clase lo va a compartir en el Drive, como hacía la teacher del módulo 1. El material, lo que yo hago es que se los envío por practicidad, ¿verdad? Se los envío al WhatsApp. No sé si están de acuerdo todos, ¿verdad? Está bien, okay. Por yes. Ser, por practicidad, ¿verdad? Se los envío al WhatsApp. Ustedes me avisan si lo necesitan en un formato PDF o está bien el formato de la PPT, ¿verdad? O si está bien imágenes, si necesitan imágenes para yo tomarme el tiempo y enviarles la fotografía, ¿verdad? Entonces, sí. Okay. Está bien así. Yes, all no right. Problem. No problem. Awesome. Entonces ustedes me dicen, ¿verdad? Yo entiendo que algunos teléfonos hay que estarles descargando y eso pues le quita uno espacio, ¿verdad? Si lo descarga el Windows. Veamos, preguntas acerca de esto, de su plataforma virtual, de su manual, algo que ustedes tengan preguntas con respecto a eso, o estamos claros ahí. Sí. Yo, teacher, yo estaba haciendo las tareas, las clases de la plataforma, pero en la primera me sentí como confundida porque era como un repaso, ¿cierto? Sobre sí. La primera semana. Correcto. Okay. Yes. Okay. The first week... Igual las hice, pero me sentí así como que... Estoy repitiendo lo mismo. Sí. No me escribieron, dijo usted.
No, no se preocupen. Se van a dar cuenta de que el módulo 2 es prácticamente una, con un poquito más, ¿verdad? Con unas cositas adicionales a lo que no vieron en el módulo 1, pero es casi, casi lo mismo, ¿verdad? Casi lo mismo. Evaluations, the exercises most likely is the same. Las evaluaciones, los ejercicios son casi lo mismo, ¿verdad? Entonces es prácticamente lo mismo. Don't worry que, that you are in the correct group. Que sí están en el grupo correcto. I'm quite sure about that. Y la otra pregunta era de que la señora que no, con la que tuvimos la reunión, ella nos dijo de que íbamos a llenar un formulario, pero yo no encontré ese formulario en la plataforma. No, se los, es un formulario en este caso para que ustedes han recibido un manual virtual, ¿verdad? Del cual lo pueden descargar, que ustedes tienen acceso a un manual que puede ser descargable, impreso, the way that you want it, de como usted se quiera poner, tenerlo, ¿verdad? Se les sea más sencillo. Ellos le van a enviar una hojita. Esa hojita ellos piden que usted la pueda tener en físico, y en físico, ¿verdad? En papel, y sea llenada a mano. Y en este caso se lo envíen a Miss Elena nuevamente por medio de una fotografía. Lo ideal siempre es que lo puedan enviar a través de un formato PDF para que ellos lo puedan tener. Es una especie de comprobante para ustedes, ¿verdad? Les voy a enviar el link de lo que ustedes pueden descargar para hacerlo gratuito en el caso del formato PDF, ¿verdad? Desde su teléfono, y luego puedan quitar la aplicación si les toma mucho espacio, ¿verdad? Si en dado caso así fuera, les puede servir mucho. Les voy a enviar el nombre de la aplicación. Sí, dígame, Lilian. Ok. Thank you, teacher. Sí, Lilian. You're welcome. Este formulario que usted dice, no sé si es el mismo que nosotros llenamos en el curso anterior, que nos mandaron un formato PDF donde era como, había que llenar, ¿verdad? Con el nombre de que si habíamos recibido la facilidad para poder descargar ese manual. No sé si tenemos que llenarlo de nuevo. Sí, nuevamente. Por lo general, siempre les van a pedir que vuelvan a llenar todo, ¿verdad? Like if you are starting all over again. Siempre les van a solicitar que vuelvan a llenar todo como si ustedes estuvieran comenzando de nuevo. Me disculpo, entré un poco tarde, lo sé, 5 minutos tarde. Les robé ahí 5 minutos de su clase. I got another class and I take too way long. Tenía otra clase y me tomó demasiado tiempo, ¿verdad? But I promise that tomorrow I'm going to be on time. Pero les prometo que mañana voy a estar a tiempo, right? So that's what I want to say about that. So let's see, questions. ¿Preguntas? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Inquietud? ¿Duda? Yo, teacher, yo quiero hacer una pregunta. Dígame. Good evening. Good evening. Ok, es acerca de el diploma o certificado que íbamos a descargar en la plataforma, si no me equivoco. ¿Era necesariamente, como dije, el requisito descargarlo? Porque yo no pude descargarlo, la verdad, no. No tuve chance. No sé si tenía que haberlo descargado. Ok, on my understanding, hasta donde yo tenía entendido, this course requests physical diplomas. Este curso requería diplomas físicos, pero la verdad es de que no tendría una respuesta ahorita para su pregunta. Tendría que consultarlo mañana con la coordinadora, y la respuesta que me llegue yo se la hago saber a la mayor brevedad posible, ¿verdad? Sí, es que yo recuerdo que la teacher que tuvimos en el módulo 1 nos mencionó acerca de un certificado que íbamos a descargar. Entonces no sé si nos van a notificar acerca de eso en correo o en WhatsApp, no sé. Al final aparecía de la plataforma, al final aparece donde dice descargar diploma, y se descarga y tiene las firmas y todo. Tiene el formato, debe de tener su nombre, la fecha que tomó el curso, ¿verdad? Que sería el 2021, la fecha que se tomó el curso anterior, etcétera. Como le comento, ¿verdad? Tenía entendido que era un curso que requería el diploma que se lo dieran físico, but I'm not quite sure and I'm going to double confirm. No estoy muy segura y se lo voy a doble confirmar, porque en el caso que usted me comenta que no lo pudo descargar, ¿verdad? Entonces vamos a verificar. Ah, okay. Nos dijeron que lo descargáramos
Nosotros lo pudimos imprimir porque ya tenía la firma y todo ahí, sello en la plataforma. All right, I see. Bueno, gracias, gracias por decirme eso. La verdad es de que lo voy a consultar mañana para asegurarme y darles la información correcta, ¿verdad? En el caso de Norman, ¿verdad? Para darle la información correcta. Vamos a ver, ¿alguien más? Rosa, dígame. Es mi teacher. Diga. ¿Teacher? Sí, dígame. Sí, con eso del diploma, yo no encuentro dónde descargarlo, porque supuestamente no aparece en la plataforma. Uh-huh. He estado revisando del módulo 1 y solo tengo hasta donde está el manual. No aparece ningún, bueno, no me aparece ni otro link donde diga descargar diploma o descargar certificado. Pues no entiendo si ellos iban a enviar algún link para descargarlo, o dentro de la plataforma ya iba a aparecer. He estado en toda esta semana, he estado revisando y no le aparece. Vale. Hagamos algo. Le voy a confirmar para el día de mañana y voy a hacer esta pregunta al coordinador, ¿verdad? En general, con respecto a en este caso al diploma, como les comento, tenía entendido que era un diploma totalmente físico, no virtual, pero lo vamos a verificar y así de igual manera yo les doy la respuesta y ustedes ya van a saber qué es lo que procede, ¿verdad? Si le van a habilitar algo para que lo descarguen o si van a necesitar pasarlo a recoger a algún lugar o va a ser físico, ¿qué va a pasar, ¿verdad? Entonces voy a preguntarle a la coordinadora para que ella me pueda dar la respuesta y yo transmitírsela a ustedes. No más la tenga, les publico la respuesta dentro del grupo de WhatsApp. ¿Está bien? Yes. De acuerdo. Awesome. So, yes. Okay. So if there are no more questions, si no hubieran más preguntas, vamos a lo que nos toca el día de hoy, present simple tense, ¿verdad? ¿Hay más preguntas o pasamos a la clase? Chicos. Chicas. Okay. No questions. No questions. All right. With the simple present is something that we are going to use, right, for daily routines or daily habits, for something that we do every day, right? For example, I wake up in the morning at 7 a.m. I have shower, I take a shower, I take my breakfast, I brush my teeth, and then I go to work. En el caso del presente simple, lo vamos a utilizar para rutinas, para hábitos, cosas que hacemos durante el día, ¿verdad? O durante la semana, cosas que se repiten diariamente, como por ejemplo, yo me levanto, me baño, me cepillo los dientes, después me voy al trabajo, etc., right? So here I have something for you. This is an extra dialogue, right? Este es un diálogo extra que también es parte de lo que vamos a estar estudiando durante esta semana. And I would like to ask two volunteers. Who would like to do James and who would like to do Mike? Quisiera dos voluntarios, uno para que sea James y el otro para que sea Mike. Okay. Teacher, I am James. Okay. I am Mike. Okay, let's see. I have three hands raised on. Tengo tres manos levantadas y alguien me dijo me. ¿Quién fue? Liz. No, Liz, sí. Liz, all right, Liz. Muy bien, Liz. So, Liz, you're going to do it with Lillian. Usted lo va a hacer con Lillian. I have Raquel, Miss Wesley yes. Pérez. And yes. I have, alguien más me levantó la mano, pero no vi quién era, que estaba después de Raquel. Veamos, Raquel and Zulma, right? Zulma, thank you very much, Zulma. So Raquel, you are going to be James. Zulma is going to be Mike. And then we are going to have Marcela and Jose, right? So let's see. Go ahead. Your time, Raquel and Zulma. Okay. Hello. What are you doing? I always go running in the morning. Do you go running every day of the week? I usually run from Monday to Friday. I wish I could go, but I have to work. Are you going to my
birthday party next Sunday. Sorry, but I have to go to the church with my family. No problem. Have a good day. Take care. Thank you very much. Good job. Muchas gracias. Veamos. The pronunciation on this is Friday. 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 Right? This one is birthday. 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 This one is Sunday. 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 Sunday, ¿verdad? Son dos palabras, el sol y el day, right? Sunday, Sunday, Sunday. Thank you very much. That it will be the only ones that I was able to hear. Good job. Thank you. So let's see, Lillian and Liz, go ahead, your time. Liz dijo que iba a ser Mike o James. Yes, yes, yes. Okay. Mike. Mm-hmm. Mike, all right, go ahead. Hello, soy un chico. What are you doing? I always go running in the morning. Do you call running every day of the week? I usually run from Monday to Friday. I wish I could go running, but I have to work. Are you going to my birthday party next Sunday? Sorry, but I have to go to church with my family. No problem. Have a good day. Take care. Thank you very much. Pretty good pronunciation. Congratulations. Muchas gracias. Muy buena pronunciación. Felicidades. Proud of you. You gotta be proud of yourself. Tienen que estar, sí, tienen que estar muy orgullosos de ustedes. Lo hacen muy bien. Thank you. Then we go with Marcela and Jose. Vamos con Marcela y Jose. Marcela, you are going to be James, and Jose, we are going to have Mike. Is that right? Está bien? Okay. Okay. Go ahead. It's okay. Hello, what are you doing? I was running in the morning. Do you go running every day of the week? I usually run from Monday to Friday. I wish I could go running, but I have to work. Are you going to my birthday party next Sunday? Sorry. But I have to go to the church with my family. No problem. I will die. I think something happens to them to Marcela's audio. Lo que algo le pasó al audio de Marcela. So we had take care, right? Take care. Thank you, Marcela. Thank you. Something has happened with the connection, right? Algo está pasando con las conexiones. Not a problem. Okay. This one, it will be usually, 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 ¿verdad? Vamos a tener usually, usually. And then I wish I could go running. Are you going to my birthday party next Sunday? Next Sunday, ¿verdad? Estaba un poquito hacia arriba, ¿verdad? Cada pregunta le va a ser un poquito hacia arriba, ¿verdad? Next Sunday, next Sunday. What are you doing? What are you doing? Para arriba, ¿verdad? Date of the week, date of the week. Entonces se le va a hacer un poquito la entonación hacia arriba en cada una de las preguntas, ¿verdad? Para que se le oiga natural. Preguntas acerca del vocabulario o pronunciación before that we go on something else. O alguien más que quiera participar. Preguntas acerca de la pronunciación, del vocabulario, o no sé si hay alguien más que quiera participar. Ok. Lizette. What is crunch? Crunch? Which one? In which? Mike? Or... sorry, but I have to go to course.
church, the church. Oh, when you go into the church, is for example, you go into the church and the priest starts saying the, in this case, the priest, right, that give you la santa unción, verdad? Cuando va a la iglesia, es la iglesia, right? Church, sorry, I couldn't find any other way to say it in English. La iglesia, church es la iglesia. Cualquier iglesia, verdad? En este caso, Christian, Catholic, anyone that you visit, church is church. Iglesia, nada más. Okay, in general. You're welcome. Any other question? ¿O alguna otra pregunta que tengan? No questions? You're sure? No? No questions? Okay. No one else would like to participate? All right. Si nadie más quiere participar, no problema. Veamos. So this one we are going to do it tomorrow. This is a reading and it's kind of hard. So let's remember this one. The verb be, right? Tenemos acá el verbo be. Remember the forms of the verb be. I am, she is, he is, we are, you are, they are. That this one it will be for the verb be, the verb that asks for states, right, of being. En el caso del verbo be, ¿verdad? Esto solamente es un pequeño recap for you. Es el verbo que nos dice ser o estar, ¿verdad? Estas son las formas que nosotros utilizamos. I am, yo soy, he is, él es, she is, ella es, o ella está, ¿verdad? It is, eso es, o eso está. We are, nosotros somos, o nosotros estamos. You are, tú eres, tú estás. They are, ellos están, ellas están, ellos son, ellas son, ellas son, ¿verdad? En el caso de you are could be plural and singular at the same time, right? En el caso del you, este puede ser plural y singular al mismo tiempo. Y pues usted puede decir tú eres, usted es, tú estás o usted está, ¿verdad? O puede decir ustedes son, ¿verdad? O ustedes están. Puede ser en el caso también plural, ¿verdad? I have an example down there and it says, I am a teacher and you are students. Soy un maestro y ustedes son estudiantes, ¿verdad? En este caso nos describe nosotros cómo estamos. However, there is just a differences between the simple present, right? Hay una pequeña diferencia en el presente simple. Who can tell me what it is? ¿Alguien que me pueda decir qué es o que recuerde qué es? Teacher, diga. Disculpe, fíjese que yo escucho un sonido al fondo, pero no sé si hay algún micrófono que esté encendido porque no me permite escucharla bien. No sé si es alguna televisión, alguna radio. Le soy honesta, no sé si alguien más puede escucharlo. Yo estoy en un lugar bastante alejado del televisor de mi hogar. Pero yes. No sé si alguien más lo hear. Puede escuchar. Yes. Yes. All right. So probably it could be mine. Let me see. Creo que sería bueno que si no habla nadie, hay que apagar el micrófono. Ok. Ahora sí se escucha. Dígame, perdón, hable. Lo siento. No, que sería bueno que todos apagaran el micrófono mientras no se opina nada. Cuando se opina algo, encender el micrófono para que no haya ningún tipo de interferencia. I can mute everyone, right? Yo les puedo poner mute a todos si gustan. Yes? All right. Yes. Veamos. Okay. Veamos. Alguien que sea tan amable y que me diga si ahora escucha alguna interferencia. Uno. No, teacher. No, teacher. No, todo bien. Ah, awesome. Awesome. Muy bien. Awesome. So if we are like that, not a problem. Entonces estamos muy bien.
En el caso de los del verbo be, ¿verdad? Lo que estábamos discutiendo anteriormente, let's see, verb be in the simple present. The verb be has its form by itself, right? However, the simple present is about actions. And actions requires something different that is going to be an action verb. En el presente simple nosotros tenemos acciones y las acciones van a requerir verbos de acción, ¿verdad? Que serían otros verbos de manera diferente al verbo be. Recordemos que el verbo be solamente es para expresar el estado en el que la persona está, como bien lo dice, el ser o estar. However, the simple present is for actions that are going to describe what is this person doing. En el presente simple, usted va a tener acciones que van a describir qué es lo que esta persona está haciendo, ¿verdad? Let's see. In this one, we are going to have two auxiliaries. The first one, I know that this one, it says negatives, but the first one is do, and the second one is does. Do, we are going to have it for the next ones, right? Vamos a tenerlo para lo siguiente. We are going to use it with I, you, we, and they, right? We are going to use it like that. We are going to use it for I, you, we, and they. However, doesn't, it's going to be for he, she, and it. So let's remember that. En el caso del presente simple, nosotros vamos a tener dos auxiliares, ¿verdad? Que va a ser do y va a ser does. En el caso específico de do, nosotros lo vamos a utilizar para los pronombres I, you, we, and they. Y en el caso específico de does, lo vamos a utilizar para he, she, or it. This one, it's going to be used only in negatives and questions. Los auxiliares solamente son utilizados en la negación y en las preguntas. A rule for life, right? Esa es una regla de vida. So, which is means that every auxiliary that you are going to be studying through your course of English until you finish is going to be the same. Just negative and just questions. Lo cual significa que cada auxiliar que usted vaya estudiando conforme el tiempo pase en su curso de inglés va a ser solamente pregunta y negación. Es la única manera en que vamos a utilizar los auxiliares, ¿verdad? So, luego tenemos acá, I live in the USA, for example. Once again, what I was telling to you, live is an action verb, right? Which is mean living in a place. El verbo live es un verbo de acción, el cual significa estoy viviendo en un lugar, yo me asiento en este lugar, ¿verdad? Si lo llamaríamos así, o este es mi lugar de residencia. Once again, es un verbo de acción y lo tenemos acá para determinar en dónde yo vivo. I don't live in the USA, right? Here we have a negative for saying that I don't live in the USA, I live in another country, probably Russia, right? Or any other place. En el caso de don't, ya es para negar, yo no vivo en este lugar, yo no hago esto o esto no es algo en lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Usted lo utiliza de esa manera solamente para negar si el statement o la oración es algo que usted no hace. She studies architecture, right? Ella estudia arquitectura. She doesn't study architecture. In the third person singular, remember that your verbs are going to change, right? Que sus verbos van a cambiar. And for that, you gotta use some rules, right? That I hope that you remember from the previous course. Y espero que siempre las recuerden por su curso previo. Questions so far up to here. Preguntas hasta acá acerca de esto. ¿Preguntas? No, it's clear. No. Is it clear? No. You sure? Yes. ¿Sí? ¿Claro? Mm-hmm. ¿Sí? Yes. Yes. Oh, qué bueno. Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno. All right. Yo, diga. No pude escuchar bien lo de la ley que mencionó. No sé si puede repetirla, por favor.
En el caso del inglés, como es un poco repetitivo, ¿verdad? Les decía que todos los auxiliares por lo general siempre van en lo que es la negación y la pregunta. Es la única manera en la que nosotros utilizamos auxiliares, negación y pregunta. Conforme el tiempo se van a dar cuenta que existen otras estructuras, pero en general es algo que por el momento les recomiendo que recuerden siempre, ¿verdad? Lo que sería la estructura que va solamente auxiliar, negación, pregunta, para que ustedes puedan siempre mantener las estructuras, ¿verdad? Conforme a las fórmulas que ustedes han ido viendo en la plataforma también. Eso era básicamente, ¿verdad? No sé si alguien tiene una pregunta acerca de eso. No questions. No questions. Yes, no. Question. Diga. I have a question. Okay. You got a question? Tell me. Which is your question? ¿Cuál es su pregunta? No question, teacher. Oh, no questions. I heard I have a question. Yo escuché, yo tengo una pregunta. I'm sorry. Okay, tell me, Walter. Teacher. Yes. La WH. Mm-hmm. Viene siendo tipo auxiliar para las preguntas con mayor sentido y respuestas con mayor sentido, ¿verdad? No, en el caso de esto, no son auxiliares. ¿Pueden ver el documento de Word? ¿Sí? Yes. Yes. Muy bien. Ahorita está blanco, ¿verdad? Ya vamos a empezar a escribir en él. Con el caso de las WH question, como la misma palabra la llama, se llaman information questions. Information questions. Pero la función de las WH como what dentro de la oración no son auxiliares, ¿verdad? Se denominan de otra manera, I'm sorry, I don't remember at this moment, se denominan de otra manera que ahorita no lo puedo recordar, lo lamento mucho, se los voy a decir mañana exactamente cómo se llaman dentro de la oración, pero no son auxiliares. Los únicos auxiliares que ustedes van a conocer a lo largo de la... de su paso por medio del inglés, ¿verdad? Va a ser el auxiliar to, el have, déjenme pasar otro, el do, el have, y van a tener los que son los modales como would, could, can, might, my. Esos son los que ustedes van a conocer en su paso en el inglés, ¿verdad? Los van a ir conociendo de a poco, ¿verdad? Eso va a ir de a poco. Pero en el caso de las WH question, tienen otro nombre dentro de las oraciones. Ahorita sí, realmente se me ha escapado cómo se llaman, pero no son auxiliares. Los únicos auxiliares que por fórmula irían sería WH, sería el WH, plus the auxiliary, plus the subject, plus the verb, plus a complement, y algo que no olviden cada vez que ustedes escriban, plus the question mark, right? Es algo que no deben de olvidar en ninguna pregunta cuando ustedes lo estén escribiendo, el question mark. Entonces, por fórmula, nosotros tendríamos esto acá, ¿verdad? Como una fórmula en general de cualquier otra pregunta que ustedes hagan en algún tiempo en específico, usted va a utilizar WH plus the auxiliary, plus the subject, plus the verb, plus the complement. Something that you gotta remember is that the verb is in the base form. Unless you're going to be talking about a particle, right? A menos que usted esté hablando de un participio, su verbo siempre va a ir en una forma base cuando usted tenga un auxiliar, ¿verdad?
Pongamos un ejemplo, algo en pasado. Les voy a poner acá. I ate pineapple, for example. Yo comí piña. Si alguien me quisiera preguntar qué fue lo que yo comí, esa persona diría, what did you eat? Y como quiere saber qué es lo que comí, yo no tengo complemento. Si ustedes se fijan acá, tenemos el auxiliar di, que es el del pasado, y el verbo va a ir en su forma base. Digámoslo en presente. She eats pineapple. Ella comió piña. Nuevamente. What does she eat? ¿Qué fue lo que ella comió? Si yo tengo auxiliar, verbo en forma base, y el auxiliar ahí, ¿verdad? Y la question mark adelante, que sería, perdón, la WH question adelante, ¿verdad? De lo que es el auxiliar. Esto sería así como por decirles una regla o una fórmula, ¿verdad? Que ustedes pueden seguir. Va en su mayoría de todos los tiempos que van a ir viendo, al menos en los presentes, ¿verdad? Antes de que lleguen a los participios, en los presentes, por lo menos ustedes lo van a poder ver en los simples, ¿verdad? Presente, pasado, futuro, ¿verdad? Va a ser de esa manera. En el caso de la WH question, les voy a decir mañana realmente cómo se llaman dentro de la oración, porque semánticamente se me ha olvidado, pero tienen su nombre. Ellas tienen su nombre. Por el momento, conózcanlas como information questions, ¿right? Las vamos a conocer como las preguntas de información, para requerir una información, pero están totalmente alejadas de ser auxiliares, ¿verdad? Solo WH questions. ¿Preguntas acerca de esto o alguna otra inquietud que ustedes tengan con respecto a lo mismo, ¿verdad? Auxiliar, que ustedes vieron el módulo pasado o algo que tal vez no quedó claro, ¿verdad? Y que quieran aclararlo en este momento o ahorita, con mucho gusto lo hacemos. Pues hago ahí yo parte también de poderles aclarar. ¿Questions so far? Mi Walter. Go ahead, Walter. Yo tengo una pregunta con el auxiliar que estaba explicando con el do not, o sea, para las negativas, o sea, para las negaciones, ¿verdad? ¿Ese auxiliar se puede ocupar solo para los pronombres o se puede ocupar también para los adjetivos posesivos y los pronombres posesivos? Muy bien. Ajá. O sea, hago la pregunta porque estaba viendo la plataforma ahora y en la primera evaluación, si no me equivoco, aparece el adjetivo posesivo or. ¿Sí? Or. Uh-huh. Ajuntado con un, si no me equivoco, con un auxiliar. Entonces, por uh-huh. eso hacía la pregunta, si se pueden utilizar. Veamos. En el primer ejercicio me dice usted de la plataforma virtual. Parece que sí. Vamos a ver. Déjeme ver. No sé si yo recuerdo mal, pero me recuerdo que estaba el over ahí. Y okay. Parece que estaba con un... Our son. Es el de our son, ¿verdad? Nuestro hijo. Sí. Sí. Ajá. Ok, let's see, vamos a ver, ahorita se los proyecto, regálenme un segundo, ok, vamos a ver, ahorita lo proyectamos, regálenme un segundito, voy a abrir la plataforma y les aclaro esa duda de igual manera, porque no dudo que algunos otros más tengan también el mismo inconveniente. Muy bien.
Por favor, me dejan saber si pueden ver la plataforma cuando se las comparto. Yes, yes, teacher. Sí la pueden ver. Yes. Yes. Veamos. Thank you. Es este, ¿verdad? Conversation knowledge check. Ok. La conversación, it says, complete the sentences with the correct verb forms. Vamos a completar las oraciones con la forma correcta de los verbos, right? En el caso de los posesivos, como bien usted me lo comentaba, son posesivos. Es algo que yo poseo, que ellos poseen y que, que nosotros poseemos, ¿verdad? Is not include, we are not include, en este caso, o the thing is not include on it. Es algo que nosotros poseemos, pero lo que sea de nosotros, no está incluido en nosotros. Porque eso, como bien lo dice su palabra, el posesivo solamente determina la posesión de qué es. Pero el sujeto es totalmente individual. En el caso de our son, como acá dice, que nuestro hijo, ¿verdad? Nuestro, ¿de quién realmente está hablando acá? Está hablando de nosotros o del muchacho, ¿verdad? Dígame, Raquel. In this case, the subject is he. Exactly, right? El sujeto es he, is the son. We are not included on this one. We are just determining who sons belongs to. Nosotros solamente determinamos de quién es el hijo, ¿verdad? En el caso aquí dice nuestro, ¿verdad? Nuestro, que puede ser mío, mi pareja, o puede ser de otra familia, ¿verdad? De otras dos personas. Entonces no sabemos de quién es, solo sabemos, solo determinamos a quién le pertenece la posesión. Con los pronombres posesivos o los pronombres objeto, solamente determinan el objeto a quién cae la acción y el posesivo de quién es. Pero el sujeto continúa siendo el sujeto, totalmente individual. Ya sea en este caso, llámese hijo o cualquier otra cosa, ¿verdad? Si fuera en este caso una cosa. Entonces aquí va a utilizar usted el que le determine si es una posesión, digamos, ¿verdad? Just to make a context. Digamos que estos libros son de todo el curso, ¿verdad? Los libros. So, entonces nosotros diríamos our books, ¿verdad? Our books son nuestros libros. Entonces ahí solo determinamos a quién, de quién son los libros, pero el libro sigue siendo el libro y es el sujeto individual, ¿verdad? Lo mismo pasa acá, el hijo de alguien. No sé si les aclara. Por eso es que se utiliza el doesn't. Does. Porque como es para tercera persona, ¿verdad? En ese caso, el hijo es él, es la tercera persona. Es la tercera persona, es el he, correcto. Okay. Por eso usted utiliza el doesn't y no el don't. Okay. Sí. Okay. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Preguntas más acerca de eso? ¿Alguien? ¿Questions so far? ¿Preguntas? No, teacher. ¿No? ¿Seguros? ¿Seguros? ¿Sí? Yes. Ok. Let me stop sharing just for one second. Regálenme un segundo para dejar de compartir solamente un segundito. Vamos a ver acá. Regálenme un segundo, necesito algo de parte de ustedes and it's almost done. Casi está hecho. Okay. So let's see. So if there are no more questions about that, let's go back to the presentation. Vamos un poquito acerca de la presentación, ¿verdad? And let's see this on contents. Vamos a ver esto un poco en contexto en este último minuto que nos queda. Nos quedan un par de minutitos antes de que les pase la lista, ¿verdad? Let's see. Are you able to see the presentation? Yes. Yes. Awesome. So if you're able to see the presentation, use the simple present of the
the simple present of the to be, right? Los usos principales del presente simple, también del presente simple del be. El presente simple, use the simple present, is to refer to an action or an event that takes place. Habitual present tense also refers to the present or general state of being, whatever temporal or permanent habitual, right? So, en este caso, el presente simple, ¿verdad? Se va a referir a cosas o cosas habituales, actividades que usted hace en el presente o algún estado en general, ¿verdad? Como un estado en general, teacher, un state of general, it could be the water boils at 100 centigrades. El agua hierve a 100 grados centígrados, ¿verdad? Es algo en general que pues todos lo saben, que a esa temperatura hierve el agua, ¿verdad? En ese estado, que puede ser temporal, dice, o permanente. Temporal, ¿por qué razón? El agua, cuando usted le apaga el fuego, deja de hervir y se vuelve a enfriar. And permanent, it could be, if you left the fire there, it's going to be evaporated, right? Se va a evaporar nuevamente. Entonces, o puede ser algo totalmente habitual, like you wake up early in the morning and you take a shower. Y puede ser algo permanente o habitual, como usted se levanta en la mañana y toma una ducha, ¿verdad? Su daily routine. Básicamente es eso, el uso del presente simple. Les voy a mandar la presentación a su WhatsApp and I'm going to take the attendance. Y les voy a tomar la, lo que es la asistencia del día de hoy. Por favor, dígame un presente. Si no me puede decir presente, dígamelo en el chat, que sí está acá, si tiene problemas con el micrófono, ¿verdad? En el dado caso haya alguien que tenga un problema con el micrófono, les voy a llamar nombre por nombre, un nombre y un apellido. Ana Guevara. Ana Guevara. Present. Present, ok. Astrid Muñoz. Present. Thank you. César Arriola. Presente. Thank you. Denise Aguilar. Presente. Okay. Ivan Bonilla. Present. Thank you. Jefferson Ramos. Present. Thank you. Jose Cortez. Present. Thank you. Karen Menjivar. I'm here, teacher. Thank you. Karen Flores. I am here, teacher. Thank you. Karen Ortiz. Not here? Okay. Carla Granados. I'm here, teacher. Thank you. Carla Rosa. No, Carlita. Okay. Lilian Montes. She's here. I know. I'm here. Thank you. Lizeth Marisol Flores, she's here. Well, I know. I'm here, teacher. Thank you. Marcela Nerio, she's here as well. I saw it. ¿Verdad que sí? ¿Sí? Marcela? Yes, she's here. Norman, I know that is here. Thank you. Oswaldo, are you here? Present. Thank you. Raquel Hueso? Present, teacher. Thank you, Raquel. Rebecca Rivas. Present, teacher. Thank you. Rosa Miranda. Present. Teacher, teacher. Diga. Teacher. No termino de mencionar mi nombre. ¿Quién, quién? Norman. Norman Steele. ¿Sí? Sí, I know that you are here. Because I was talking to you. And I remember your name. Yo sabía que estaba aquí. Okay. Sí, okay. Yo lo escuché. Ok, ok. Thank you. Thank you. Thank you, Marcela. I saw you. You participated too. Usted también participó. Gracias, Marcela. Let's see. Saúl Barahona. Here, teacher. Thank you. Rubidia Zúñiga. O Zúñiga. Present. Zúñiga. Zúñiga. Ok. Susan Flamenco. Susana present, Flamenco. Thank you. Thank you. Tatiana Escobar. Thank you. Thank you. Vilma Contreras. I am here. Thank you. Walter
Alberto, you are here, right? Present, you were the question. Thank you. Thank you. I saw you in the camera. Okay. Walter Moran. Present, teacher. Thank you. Wilfredo Vasquez. I am here. Wilfredo Hernandez Vasquez. Thank you very much. Janira. I'm here, teacher. Thank you. Zulma Perez. Present, teacher. Thank you. All right, so thank you very much. I truly appreciate it. The only one that I was not able to hear, it was Karen Stephanie Ortiz. She was here or no? No, right? All right, so no. Thank you very much. I have the attendance for it, and I don't know if you have any question for tomorrow or something that I can help you for tomorrow. ¿Alguna pregunta para mañana o algo más en lo que les pueda ayudar para mañana before that we go? Yes, teacher. Hasta, excuse me, ¿hasta qué tenemos que hacer en la plataforma de esta semana? La plataforma siempre es asíncrona, ¿verdad? Lo ideal es de que usted avanzara hasta por lo menos la parte 2, ¿verdad? Eso sería lo ideal, que avanzáramos hasta la parte número 2. Pero si usted avanza más, llega hasta la 3 y hace el midterm, no hay ningún problema. Siempre que ustedes avancen tanto como se les sea posible, ¿verdad? Lo más rápido posible para que si le da algún problema en algún momento, usted ya tenga por lo menos el 80% ganado y su curso, ¿verdad? Le puedan dar su diploma, ¿verdad? Que al final es el objetivo. Yes. No sé, tengo la duda si puso present, yo le dije present. ¿Con quién? ¿Quién, perdón? José Cortés. José, let me check the number. J. José Adalberto Cortés Escamilla, ¿sí? Correcto. Sí, Walter, tell me. Good night, teacher. Fíjese que... Tell me. Yo tengo... una pregunta, a mí en la plataforma me aparece como asistente y dice que solo puedo hacer el curso y no me darán certificado. Así me aparecen progresos en la parte de arriba. Así le aparecen progresos. ¿A alguien más le aparece de esa manera? A mí también. A mí también. Ok. I think that everyone, right? Este curso, hasta donde yo tengo entendido, es un curso que requiere que el diploma sea físico. Entonces, se los tienen que entregar en físico, ¿verdad? Y les voy a confirmar mañana porque también hay otras personas que están teniendo la misma pregunta. Entonces, les voy a confirmar mañana para ver qué sucede. Porque es donde yo tengo entendido, sí, el diploma es algo físico. Y es, en este caso, la academia, ¿verdad? Inglés Corporativo, quien se va a comunicar con ustedes y le va a hacer saber en qué momento tiene que ir a recoger el diploma, incluyendo del primer curso. No sé si ya se los dieron o ustedes lo imprimieron, ¿verdad? Ustedes me comentan. Pero si es de esa manera, ellos... ya lo tiene. Ok. Yo solo comentarle. A mí me lo enviaron y pues yo lo tengo en digital. ¿Usted lo tiene en digital? Del primer módulo. Ok. Sí, al menos yo quería comentar que en mi caso sí, no, o sea, yo puedo seguir mi proceso y ver el rendimiento, o sea, ver el seguimiento y no me dice eso de solo ser. O sea, yo a mí sí se me registra el seguimiento. Ok. Ajá, solo okay. Como para que sepan que en mi caso sí hay, o sea, está esa información, ¿verdad? Ajá, ok. Muy bien, vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer la pregunta en general para que ellos puedan empezar a revisar one by one, ¿verdad? Me imagino que lo hacen uno por uno, no sé si así lo hacen, pero voy a hacer la pregunta en general para que les puedan revisar eso en la plataforma y les puedan avisar qué es lo que sucede con su certificado. Porque al final ese es lo que es el objetivo del certificado. Sí. Vamos a hacer esa pregunta mañana y nomás yo tenga la respuesta. Con mucho gusto les hago saber a través del grupo de WhatsApp. ¿Está bien? Okay. Bueno, gracias. Gracias. Okay. Ya saben, ¿algo más o alguna otra pregunta más? No. All right, so if there are no more questions, have a wonderful night, take care, and see us tomorrow. Bye-bye. Bye.
Okay, bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Good night. Good night. Bye. Good night, teacher. Night, teacher.